Muy buenas noches, bienvenidos a este partido de la UPSL, la División Premier, este compromiso entre Miami Sun y Doral Soccer Club. Partido desde el Broward College en el UPSL Stadium. Estaremos, como siempre, a través de Topside Agency, acompañándoles en un duelo interesante con dos equipos, con realidades diferentes. Miami Sun es líder de campeonato, ya con un boleto en la postemporada, simplemente está buscando amarrar el primero o segundo lugar que de una vez le dé el pase a las semifinales. Para Doral, importante el partido, sumar para aproximarse al objetivo de entrar en la clasificación. Hoy por hoy, todavía, en lo que resta de calendario, son 5 partidos los que tienen pendientes y eso les puede dar todavía una posibilidad. Para eso tienen que sumar en un calendario que después vamos a estar ampliando cuáles son los rivales que vienen a continuación. Comienza el partido, arranca de esta manera el compromiso, vestido completamente de blanco, el conjunto de Doral Soccer Club, con su tradicional uniforme, ese violeta prácticamente en la camiseta, pantalón blanco, medias negras, Miami Sun. Hoy nuevamente con Juan Arango dentro del 11 titular, todo el equipo de Topside Agency acompañándoles, junto a Pedro Ricardo Mayo, quien estará acompañándoles en la narración y los comentarios. Y vamos a estar repasando las alineaciones del encuentro de hoy. Les decimos que el principal de este partido es Rodrigo Frías, asistido por Matías Palmeque y Vanessa Frías, como cuarto árbitro Daniel Vá. Primeros compases del compromiso. Tras el balón, Julián Ramírez va al centro. Gabriel Guevara, se le fue largo el balón, de todas maneras va a llegar allí. Defensor central, con el número 18, el capitán Juan Arango, y de manera intermitente en el medio sector, en el partido que tuvimos la pasada semana, exactamente hace 8 días. Juan Arango pudo disputar los 90 minutos, tuvo una asistencia de gol en aquel partido donde Miami Sun terminó imponiéndose 2-1 a la Academia de la Juventus. Proyección por el costado derecho, ataca Sun, un equipo que apenas ha perdido un compromiso, los únicos 3 puntos que ha perdido de campeonato. Viene al centro, la pelota dentro del área, el despeje por parte de Doral. Está la recuperación, va a meter el centro al área, un testarazo defensivo, Iñaki Barroso que la baja. Corta de cabeza allí el defensor y la pelota se va por el lateral. El conjunto de Doral tiene Alex Bertrán como guardameta, la línea de 4 conformada por Diego Loureiro, los centrales son David Rivet y Alfredo, Santi Sabella como lateral izquierdo. Jugada dentro del área, la oportunidad para Del Valle, el remate y aparece Alex de manera oportuna para evitar la caída de su valla. La primera situación de peligro para el conjunto de Miami Sun llega apenas al minuto número 2. La primera insinuación de peligro por parte del conjunto del Sun. Hablábamos de la línea de 4 de Doral, que está ahora al ataque. Balón al área, tratando de llegar allí el jugador Lazardi, Daniel. Lota se va a perder allí para el tiro de esquina, el primero del partido, primer córner, que favorece a Doral. Tiene a Diego Valderrama como número 8, el 5 de este equipo. Luego Rossi, Sebastián, Daniel Lazardi, Robin Capote y Andrés González como el 9 del conjunto blanco. Se va a cobrar desde el sector derecho. El centro allí, buscando el punto penal, el desvío y la pelota se da desviada. La primera llegada por parte de Doral Soccer Club. Final la insinuación era de Diego Valderrama, el capitán del equipo. Miami Sun tiene como guardameta Héctor Berrío, Alejandro García, Julián Ramírez, Gabriel Guevara, José Labrador, Juan Arango, Iñaki Barroso, José Pacho del Valle, Randy Rivas, Gabriel Maxarela y Randy Mota. Labrador mete la pierna allí arriba, ahí infracción. Falta fuerte por parte de Alfredo el Toro, camiseta número 4. El árbitro no amonestó, simplemente dijo algunas cosas, pedía ahí la amonestación el jugador de Miami Sun, Labrador. La falta que va a cobrar Juan Arango, como casi todas las pelotas quietas, su zurda allí para meter la pelota, dando la indicación el árbitro Rodrigo Frías, que vaya hacia atrás, el jugador Lazardi.
Toca son Arango. Pelota para Guevara. Tratando de proyectarse ahora. Se combina con Iñaki Barroso. El pase para Mazzarella. La pelea allí. La pelota termina desviándose en el propio Mazzarella. Se va por el lateral. Terminó perdiendo la batalla allí con el lateral izquierdo, Sabela. Y allí terminó resbalándole la pelota. Y pierde este saque lateral que ahora va a pertenecer al conjunto de Miami Sun. Afortunadamente, no hay ahora amenaza de lluvia, ¿no? El fin de semana va a ser lluvioso realmente para los que tengan que venir a trabajar acá, en esta instalación. Va a ser un día complicado. Dice Tamayo que no tiene transmisión el fin de semana. Aquí no, aquí no. Y que va a estrenar el toldo que acaba de comprar. Eso es muy importante. Bueno, el toldo no, porque no cabe en el carro, sino que se compró una sombrilla. Sombrilla playera, además que la va a utilizar doble función, ¿no? Recupera Barroso. Abriendo allí para Mazzarella. Proyección por el costado derecho. Centro al área, el remate y el gol. ¡Gol! Por parte de Miami Sun, el tanto de Randy Mota. El primer gol del partido que llega al minuto 6. Gran jugada, proyección por el costado derecho, el centro de Mazzarella y allí prácticamente solo a Randy Mota, su instinto goleador. Este de Miami Sun. Veremos la respuesta. Hay mucho camino por delante, pero ahora tiene que remar contra la corriente. Ahora el lateral, el testarazo allí por parte de Rossi. Balón largo, tratando de llegar ahí Mota, pero anticipa de muy buena manera el defensor David. Salida de Doral. Propio David que toca hacia el costado con Diego Loureiro. David cambiando completamente ahora para Alfredo del Toro. Ataca ahora Doral. Valderrama abriendo la cancha. Llega la proyección por el costado. La pierde allí. A Miami Sun ahora con rapidez, con fluidez, nuevamente buscando explorar la banda. La llegada de Mazzarella, pero ahora sí anticipa de buena manera Santi para enviar a su guardameta presionado, pero allí termina señalando el tiro de esquina. No pudo evitar que la pelota abandonara el terreno de juego y será el primer córner favorable a Miami Sun. Va a levantar el jugador del Valle. Va al centro, el corazón del área. Salta allí el defensor David, cortando de cabeza. A ver si puede Doral iniciar un contragolpe. Tiene allí jugados. Ventaja ahí Sebastián. Trata a Sebastián, pero recibe la infracción y va a venir la primera cartulina amarilla del partido. La tarjeta amarilla para Gabriel Guevara, el número 4. Corriendo el minuto 9, la primera amonestación para Guevara. De recurso, ¿no? Esa última pierna para evitar que pudiera seguir ganando terreno Sebastián. En jugada donde era prácticamente de 3 contra 3. Detrás de la pelota el propio Sebastián Ayrón. Va a meter al área. A salir sin inconvenientes el guardameta Berrío.
controlando, despeja largo, la pelota buscando a Mota, el testarazo es de David Rivet, queda allí para el propio Sebastián, pelota para David, toca el centro con Diego, el derrama, atrás, la salida nuevamente para Sebastián, tiene que retroceder, por el balonazo por parte de David, pelota al centro, Andrés González tratando ahí de pivotear, pero tiene que ir nuevamente atrás, tratar de construir una jugada limpia al ataque. Pero ahora Miami son un poco más atrás, tiene la ventaja en el marcador. La pelota que se pasea al área, el despeje por parte de Ramírez, que se va a ir al lateral. Correspondiente a la división Premier de la UPSL, ya acercándose a la parte final, lo que respecta a la ronda regular. El centro, el cabezazo allí, la pelota queda, para Valderrama le iba a pegar, anticipación del defensor, cuando hay una falta allí, nueva infracción que favorece a Doral Soccer Club, falta que recibe Santi Isabella. Una nueva oportunidad, balón parado. Academias que tuvieron actividad el pasado fin de semana en Orlando, en el complejo de Disney. En las distintas categorías, en mucha actividad, mucha acción. Remate la pelota que se da por encima. Intentando así, a balón parado Doral. A ver si consiguen tanto del empate. El único gol del partido, Randy Mota. El servicio de Maxarella. En esa combinación, ahí está Arango. Iniciando la ofensiva, el ataque. Balón al centro. La pierde allí, Miami Sun. Con algunas imprecisiones en los últimos minutos. Ahora sigue recuperación de Verón. García que metía largo, pero anticipa el guardameta que sale sin inconvenientes Alex. Toque al centro. Rossi. Había habilitado Alfredo, esta es su guardameta. Que abre ahora por el otro costado, tratando de salir. Balón al centro, donde está Diego, no puede controlar. Vuelve a entregar mal. Hacíamos una serie de imprecisiones por parte de Usón durante los últimos minutos, ya después de haber tomado la ventaja en el marcador. Santi, nuevamente atrás, Alfredo. Se la pide allí por el otro costado el jugador. El toque de primera, buscando combinarse. Lazardi viene allí, subía del toro, vuelve a cortar ahora, y está Juan Arango, protege el balón, se la tocaron desde atrás y la recupera el conjunto de Doral. No hay falta, dice el árbitro, por eso deja seguir e inicia el ataque el conjunto del Son, nuevamente con Maxarella, con velocidad, picando allí, protege la pelota, tuvo que hacer la pausa, atrás para Iñaki Barroso, la pide. La pide Barroso, busca perfil, el remate que se estrella en el defensor y se va al tiro de esquina. Será el tercer córner del partido, segundo que pertenece a Miami Sun. El córner que va a levantar Juan Arango desde la izquierda con zurda. Balón al área. Hacia atrás en donde Barroso es el que va a recuperar. Iñaki levanta la pelota. Inicia el ataque. Hay superioridad ahora. Se le fue un poco la pelota, lamentablemente, allí en la jugada para González. Va a meter el centro, la pelota queda allí. La buena oportunidad y bien Berríos para responder
ante esta oportunidad de Doral Soccer Club, quedando Lazardi ahí en el área. Dejó un poquitito el balón hacia el lado. Esto lo aprovechó Berríos para cerrar, cubrir muy bien su primer palo y enviar al córner. Segundo tiro de esquina para Doral Soccer Club en el partido. Cuarto en total. Va equilibrado, sin duda, sobre el terreno de juego. El conjunto de Doral, pero está abajo en el marcador. Va a venir el centro. Pelota al área, el cabezazo, el despeje. La pelota que queda para el propio Maxarella. Toca largo allí para García. Pelota por un costado. Labrador proyectándose ahora por la izquierda. José Labrador toca el centro, un poco más atrás del Valle para Juan Arango. Buena visión de juego para abrir hacia el otro costado, hacia el otro extremo. Maxarella recibe un toque desde atrás, el árbitro dice que no. Sigue la jugada. Pierde la pelota. Barroso. Bueno, nuevamente Arango y hacia él va la pelota. Levanta la mirada del corte allí. Va cerrado por parte del capitán de Miami Sun. Una de las atracciones hasta ahora de la UPSL, a pesar de los 42 años de edad. La clase no se pierde, ni mucho menos. Bueno, el pase levantando la mirada ahí, Sebastián, por ahí fuera de lugar. El fuera de juego. Levantando allí el banderín Vanessa Frías, hoy como segundo asistente. Recuerden que pueden acompañarnos, interactuar con nosotros. Suscríbase a Topside Agency, enviarnos sus mensajes. Hay una falta ahora, modo infracción. Ahora más faltas ha cometido el equipo de Miami Sun en el partido. Y acomodando la pelota. Por ahí detrás de la misma está Rossi. Se abandona ahora, se le va a dejar a Sebastián. Es el que va a cobrar, pendiente a Iberri, organizando su barrera de dos. 2, 3, 4 jugadores por ahí que se proyectan. El centro con fuerza, con potencia. Yo creo que más que un centro, no sé si intentaba un remate, pero completamente desviado. Saque de portería. Piden un nuevo balón, este se fue hacia la zona del estacionamiento. Y acá del Broward College, el campo sur, donde está el UPSL Stadium, denominado así, un campo que ha sido cedido para la liga, para aglomerar la mayor cantidad de partidos durante el campeonato. Tras el gol del Randy Mota, apenas en los primeros 5 minutos, Son cedido algunos metros, le ha dado el balón al rival, pero que no lo ha podido capitalizar. Del Valle, el toque para Arango, se voltea, buena la habilitación para Mota, por ahí fuera de lugar, levantando ahí la bandera el asistente Matías. Por acá nos preguntan qué categoría es esta liga, en qué escalafón está la liga. En los Estados Unidos, en la pirámide, está prácticamente en el cuarto escalafón.
como una cuarta división, la UPSL. Siempre reiteramos que aquí no hay el sistema de ascensos ni descensos. Eso no existe en los Estados Unidos. Hay equipos que piden o licitan para poder actuar en la Major League Soccer. Se termina aprobando para jugar la primera división. Luego está la USL, que es la segunda categoría. Y luego, sí, hay varias ligas que, dependiendo también el carácter de amateur, semiprofesionales, son ubicadas ahí en esa estructura. Hay conjuntos que pueden dar el salto, ¿no? Mientras tanto, el pase es para Mota. Se abre por la derecha. Del Valle se ingresa al área. Fue hacia atrás para Barroso. La pierde allí. Esta oportunidad que tenía el conjunto de Miami Sun. Sube Lazardi. Sigue allí. Buscando perfil, ingresar al área. Va a meter el pase y la salida nuevamente de Berríos oportuna. Para corresponder a la buena intervención primero, la buena habilitación de Lazardi a González y este, cuando intentó pegarle bien Berríos, que hasta ahora ha estado muy atento, ha sido oportuno las veces que ha sido requerido el guardameta de Miami Zona. Y nuevo córner para Doral. Vamos a leer otros mensajes, ya la gente comienza a participar. Ana Cecilia Isea, saludos desde Venezuela, a Gabriel Guevara, de su madre y hermano, sí. Muy bien, Gabriel Guevara, jugador del Son, el remate por arriba de Sebastián. Un equipo con mucha sangre también venezolana, muchos jugadores venezolanos jugando en la UPSL, en los distintos equipos, ¿no? Repartidos allí. Otros que no nacieron a lo mejor en Venezuela, pero son de padres venezolanos. García para Barroso, el pase es malo. Vuelve Doral a intentarlo. Con velocidad, dando de recorrer y ganar algunos metros. Era Santiago que abrió la cancha ahora por el otro costado. Hay infracción, otra falta más, la que recibe Robin Capote. Nuevo tiro libre, nueva oportunidad para el conjunto de Doral Soccer Club a balón parado. Así ha transcurrido prácticamente los últimos 15 minutos. Con más posesión de Doral. Con un par de buenas oportunidades, buenas situaciones de cara a puerta, pero muy bien Berríos hasta ahora. Que organiza allí su barrera. Será el tiro directo. Partido 1-0, Miami Zona al frente, el líder del campeonato. El remate se estrella en la barrera de tres, se estrella en Mota. Es el que controla el balón, se la da Iñaki Barroso. Trata Barroso de ganar con ese pique allí, pero no puede. Vino recuperando Santiago, que envía a su guardameta Alex, que prácticamente no ha tenido trabajo. Una intervención comenzando el partido. Luego el Son consiguió el gol. Y ya hemos hablado un poco del trámite, cómo ha transcurrido el mismo. Ahí está Sebastián. Abriendo nuevamente para Santiago. Proyección desde la izquierda ahora. Anticipación de García. Trata de llegar Robin. Pote al centro. Abre allí, pero apareció Rivas. Labrador, Rivas nuevamente. Arango, toque rápido sin pensarlo para Barroso. Barroso hace lo propio para Mota. Dos contra dos ahí en el área. Se mete Maxarella, está en el centro. A ver, Randy Mota va a meter el balón. El remate allí, pierna. Por parte de Maxarella, estaba bien custodiado, bien marcado allí en la espalda por parte de Diego Valderrama. No pudo darle la dirección correcta a la pelota. Se pierde por la línea de fondo. Es allí donde se hace muy peligroso el conjunto de Miami Sun. Lo hemos visto en el último partido de Juan Arango. Balón que tiene, inmediatamente lo suelta. Y lo suelta allí, buscando el juego rápido, fluido de los hombres, tanto Iñaki Barroso, el propio Mota. En ocasiones el Maxarella, que es el que tiene la pelota y va hacia atrás ahora. Nuevamente Arango, cerca de perderla y la pierde.
La perdió con Lazardi. Ahí fuera de lugar, levanta la bandera. Ingresaba al área y era Lazardi. Era González, perdón. Que terminó ahí finalizando la jugada, pero es que ya había recibido el silbatazo con el fuera de juego. Ramírez. Barroso. Vuelve a salir el Miami Sun. Con orden, ahí está Guevara. Berríos. Se la va a dar a Ramírez. El labrador está pegado a la raya, casi en el círculo central, pero va hacia el centro. Tratando de salir con Barroso. Nuevamente atrás. Ramírez. Abriendo para Guevara. Es así como fluye el juego de Miami Sun, todavía en su zona defensiva. Levanta la mirada, mete el balón. El despeje allí para Alfredo del Toro. Pase es errado allí. Mota, Barroso, moviéndose intermitentemente por todos los sectores de la cancha, por la derecha, por la izquierda. Balonazo con el pecho allí, la deja atrás. Viene ahí Ramírez para hacer la cobertura. Después de aquel despeje de Guevara, la ayuda constante, ¿no?, de Ramírez, que le da solidez a la línea defensiva. Ahí está Guevara. En el centro, Barroso la va a perder. Vuelve Ramírez ante la presión del jugador González. Tiene que ir a su portero. Bien González allí presionando. Guevara se la pide el lado, ahora sierva el balón. Marcado, presionado. Y viene ahí la presión porque termina ganando Dorado Soccer Club el balón. Lo que había sido primero la presión de Diego Loureiro en la espalda y también el trabajo de Lazardi. Cayeron los dos allí y terminaron ganando la pelota. El saque lateral lo va a levantar Diego Loureiro. Va a ir al centro, donde está Valderrama. Pierna arriba allí de Barroso. El árbitro dice que no. Y no sé si es que terminó abandonando la jugada pensando que había una falta. Pero lo cierto es que no hubo infracción y la pelota ahora cambia de dueño, hacer para Miami Sun, un saque de manos. Gracias a Eduardo Jerez, que también está en sintonía, ya su apunte es válido. Nueva falta, otra infracción. Muchas faltas hasta ahora en esta primera mitad. Cuando nos aproximamos ya al minuto 28 minutos de este primer tiempo, Miami Sun al frente, 1-0. Vale el tanto de Randy Mota. Valderrama, abriendo, todo el mundo esperaba al centro. Cuidado acá, puede ser esta una buena oportunidad. La pierna de García, pelota que termina abandonando el terreno de juego. El saque de portería. Rivas, tiene que ir para Ramírez, presionado allí. A Berríos ahora, también recibe ahí la presión asfixiante del jugador Andrés González, pero pudo salir. Pase que intercepta a Santiago, lo hace de buena forma, al centro para Del Toro. Balonazo, la anticipación de Ramírez, pareciera que lo va a salvar, sí, lo hace Randy Rivas. Un poco más de pausa. Saludos al pájaro Meléndez, a Wilfredo Meléndez. Gracias por estar en sintonía de Topside Agency. Y esperamos vernos pronto. Trabajando también intensamente. El pase allí, la pelota que anticipa de muy buena manera el guardameta, Alex Bertrán, para enviar al costado. La pelota que buscaba una vez más a Randy Mota. Doral muy, muy bien parado, sí, en el terreno de juego. Sin embargo, Miami Sun es muy peligroso cuando tiene la pelota, porque es muy vertical, toque rápido, busca siempre el espacio con jugadores que son desequilibrantes. Zarela,
la tiene, la protege, va entre dos, entre tres, sigue Mastrella, línea de fondo, va a meter el centro de la pelota que corta el defensor, se va al córner. Séptimo tiro de esquina del partido, tercero para el conjunto de Miami Sun. Tenía rato sin levantar uno. Desde ese costado, generalmente lo hace Del Valle. Moviéndose en el área, Rivas, también allí la figura de Barroso va a meter el centro. Buscando de cabeza, el cabezazo es de Mota, que se va muy cerca del palo derecho de la portería defendida por Alex. Apareció Mota como delantero allí para cabecear. Gran salto, poder de salto. Y muy cerca estuvo de conseguir el 2-0 Miami Sun. González. Abre por el costado, no va a llegar. Es el gran esfuerzo. Media hora de partido ya, 30 minutos. Ayer en Topside Agency tuvimos el encuentro de Miami United ante Naples, juego que terminó 1-0 para Miami United, ¿no? Hay tarjeta amarilla, amonestado. Sebastián Ailón, primer amonestado por parte de Doral Soccer Club. Gabriel Guevara había recibido la amarilla temprano en el partido. Precisamente García ahora. Arango, bueno, el toque de Arango para Rivas, está habilitado. Va Rivas tratando de ingresar al área. Va Rivas, le va a pegar el remate allí, que controla sin inconvenientes Alex Bertrán. Otra vez la magia allí de Juan Arango, la visión de juego, levantando la mirada. Y el muy buen pase para Rivas, que la hizo de esa manera. Nuevamente Arango. El pase es para Mota. Ahí está Mota tratando de ingresar al área. La pelota queda para Del Valle. El pase para Rivas. Ven allí, última hora apareciendo David para cortar. Vuelve el capitán Juan Arango. Toque otra vez para Randy Rivas. Arango. Labrador. Para Arango otra vez. Guevara. Vuelve a tocar ahí para Mota. Bueno, esto técnico de Mota. Ahí va Mota. Intercepta ya última hora la pierna de Sebastián. Vuelve a atacar Rivas. Rivas, el toque de primera del Valle. No puede, pero hay infracción allí de atrás señalada por el principal Rodrigo Frías, que había dejado seguir la acción y al perderla, el conjunto del Son decreta la falta. Tiro libre, peligrosísimo. Por la ubicación, la falta. Y este tiro libre que tiene ya Juan Arango detrás del balón. La pegada de Arango, eso no se pierde. Sí, no tendrá el pique, no tendrá la explosión en cuanto a velocidad, pero la inteligencia está allí sobre el terreno de juego. La claridad, la visión, y esa pierna educada, ¿no? Que lo llevó a los grandes escenarios del fútbol con la selección y también en los distintos equipos con los cuales pudo actuar en Europa, también en México, con campañas brillantes para Arango, que le va a pegar directo al arco la pelota que se va por encima. Y trato de engañar con la mirada, como si iba al centro, pero su remate, que se va por encima del travesaño, esa es la pegada de Arango. Esos tiros libres allí siempre van a ser muy peligrosos. Lo intenta Doral. A ver si llega ahí Andrés. No lo hace porque Julián Ramírez, quien logra ir a su portero. Nuevamente para Ramírez. Se la pide el Labrador. Ramírez va al centro. Mete el balonazo. Que va a interceptar en el medio de la cancha Rossi. Rossi marcado por Mota. Rossi se la pide del Toro. Infracción. La falta de Randy Mota.
considera ahí el principal, que estaba cerca de la jugada, que lo estaba agarrando allí por la cintura, el toro, levantando la mirada, abriendo la cancha, buena la proyección, va a venir al centro, ingresa al área nuevamente, busca perfil, le va a pegar el remate, la pelota que pasa muy cerca, a ver, tiro de esquina, el córner, la pelota que se desvió ahí en el camino, y será el cuarto tiro de esquina para el Soccer Club. Un remate peligrosísimo allí. Pasó rozando el poste izquierdo de la portería del Son. Al primer palo, el testarazo. Nuevamente al córner, otro tiro de esquina. Segundo de manera consecutiva, el quinto del partido para Doral. Preparándose Daniel Lazardi para cobrar. Al primer palo despeja Arango. Cuidado allí, puede venir la jugada, el remate y nuevamente la figura de Berríos. Berríos convirtiéndose en protagonista, en héroe del partido hasta ahora. Prácticamente en un mano a mano. Enviando el balón al córner, el sexto del partido para Doral, el noveno del encuentro. El tercero en menos de 3 minutos para Doral Soccer Club. El centro al área, segundo palo, levantándose de cabeza, el remate y el gol. ¡Gol de Doral Soccer Club! El tanto del empate, merecido por lo que estaba ocurriendo en el partido. Se había convertido en figura, en protagonista. El árbitro dice que la pelota pertenece al Son. Partido igualado. Balón atrás para Arango inmediatamente. Abriendo allí para García, se acomoda, le pega a García, interceptó allí Valderrama. Es el propio Valderrama el que recupera el balón. Él intentó, taconcito para habilitar a Robin Capote, pero la pelota abandona el terreno de juego. Saque lateral. Y está Arango. García intentaba buscar a Arango. Que la tiene, la recuperó. Levanta la mirada, a ver si habilita allí al labrador que se proyecta por la izquierda, lo hace de manera efectiva. Bien marcado también labrador, tiene que retroceder. Lo hace con Rivas, Rivas para Arango, Arango toca de primera. El pase era para Barroso y el despeje. Balón atrás, ahí estaba Ríos. Salida con Guevara. A ver ahora cómo cambia en estos últimos minutos de la primera mitad. Ya Doral consiguió el objetivo, que era el empate. Saben que ahora tienen que aguantar un poco. Mientras tanto, ahí está Rivas. El pase para Labrador. ¿Está habilitado o no? Dice que no, la pelota se va. Saque de portería. No pudo Labrador llegar y corresponder. Dio 1-1. Ha tenido sus altos y bajos en cuanto a ritmo, es verdad. Muchas interrupciones, muchas infracciones. Pero la pelota quieta terminó dándole a Doral el tanto del empate en lo que fue su sexto córner de la primera parte. El saque de portería lo hace Alex Bertrán al centro. El cabezazo allí por parte de Ramírez. La pelota queda nuevamente, el despeje del Toro. Si lo hace Doral, si lo intenta allí nuevamente, en ocasión con Capote, sube Santiago, hacia él va el balón,
por el costado izquierdo, donde ha sido más peligroso en el partido hasta ahora Doral. Trata de ganar línea de fondo. Sigue ahí, Del Valle, el centro, aparece en el segundo palo, la buena oportunidad dentro del área, el remate que se va por encima del tiro de esquina, ahí reclamando Doral, allí sí una mano ahí dentro del área, pero lo cierto que disfrutaron de una excelente ocasión de gol, gran aporte de Santiago por el costado izquierdo. Yo no la vi. Con ese cruce, ese balón rasante hacia el segundo palo donde aparecía Diego Loureiro y luego este con su centro que al final termina en córner, el séptimo de la primera mitad para Doral. Centro allí cerrado, el cabezazo y la pelota que se va muy cerca del palo derecho de la portería de Berrío. Fue Diego Valderrama el que ganaba por arriba el córner. Hubo indecisión allí por parte de Berríos de salir, de cortar. Y se coló Valderrama para cabecear casi sin saltar. Hace peligroso. Balón allí para Mota. El corte de David. Sale Doral. El toro. Loureiro. Ahí está Diego. Centro, el despeje de Ramírez. La pelota queda ahí en el área. Aprovechándola ya Lazardi, el autor del gol. A ver si mete el centro. El balón queda allí atrás, el desvío. Se pelea allí con intensidad. Capote en el área, le va a pegar el remate, se estrella en Guevara. Nuevamente el despeje y ahí está el remate de frente para Berríos. El disparo por parte de Sebastián. Ayón que encuentra de frente allí al portero Berríos. Esta serie de imprecisiones, de rechaces allí. No, Sebastián pegándole a la portería. Nos aproximamos ya a los últimos tres minutos de este primer tiempo, con el 1-1 en la pizarra. Labrador. Ramírez. Iñaki Barroso tuvo que ir hasta allí a buscar un balón, lo pierde el propio Valderrama, ahí está Diego. Es ahora Del Valle. Pelota para Guevara. García, toque de primera para Barroso, Barroso atrás para García. Se la pide Del Valle, hacia él va el balón. Todavía jugamos en campo del Son. Abre el costado derecho, bueno el balón ahora para Maxarella. Pero mejor estuvo ahí la cobertura y el despeje por parte de Santiago. Saque lateral para Miami Son. Del Valle. Nuevamente el balón hacia atrás. Arango. Jugando allí en ese terreno que le pertenece. Balón para Mota. Está habilitado dentro del área. Está Mota. Pierna. In extremis allí por parte del defensor David para enviar el córner, que será el cuarto de esta primera mitad para Miami Son. Habrá tiro de esquina, el córner. Se levantará desde la derecha. Con José Del Valle que lo va a hacer, lo va a ejecutar. El cobro. Ahí está el balón, sale el portero, por ahí carga, hay falta. Terminó fallando ahí el portero, pero recibió un empujón y lo decreta el árbitro principal, Frías. Capote la pelea, la pierde allí. Ramírez para Labrador. Desde la izquierda. Atraviesa la línea central. Se la pide atrás Rivas. Arango con Rivas inmediatamente. Guevara. Si levanta la mirada y mete el balón largo, ¿no? Opta por ir con García, con Alejandro. Del Valle. Atrás para Iñaki Barroso. Bueno, aquí Barroso. Gran gesto técnico.
acaba ahí rasgar a los centrales con ese pase entre líneas, pero viene ahí oportuno, como ha sido hasta ahora el trabajo de los defensores de Doral. Fallaron un par de veces comenzando el partido, pero después se acomodaron. Y ha dificultado que el Son pueda llegar. Ellos no cambian su filosofía, que es la misma, que es la del toque a ras de césped. Tiene jugadores para hacerlo. Es González, mete el balón por el costado, va a venir al centro, amaga allí, lo falló, al derrama, al centro. Ya aparecía Lazardi, el corazón del área, para tratar de responder. Desde acá vemos que no está satisfecho Jonathan Rosas, el técnico de Miami Zone, hasta ahora con el comportamiento del equipo. Eso ocurrió ante la Juventus, ¿no? Fue un discreto primer tiempo. Tuvieron que remontar, venir de atrás. Lo terminaron ganando, es verdad, 2-1. Después de una primera parte muy difícil, los cambios en el segundo tiempo le dieron una cara diferente, ¿no? Al Son. Que terminó ganándolo con gol del Bochy Hoyos. El tanto que fue el de la diferencia, tras un tiro de esquina. Y casualmente atacaban hacia el arco que van a atacar en la segunda mitad, el mismo arco. Uy, ahí hay infracción, la pierna abajo, y se va a ir del partido porque es Guevara, ¿no? Que cometió la infracción. Va a recibir la tarjeta roja por doble amarilla Guevara. Así que Gabriel Guevara, número 4, con doble amarilla y expulsión que va a dejar a Miami Zone con uno menos. Durante todo el segundo tiempo, ya estamos en el agregado, en el añadido, minuto 46. Sigue Gabriel Guevara expulsado, doble amarilla. Falta fuerte ahí, dejó la pierna. Y esta va a ser la última, probablemente de la primera mitad. Otra vez a balón parado, donde ha sido peligrosísimo este conjunto de Doral Soccer Club. Así que veremos cómo reajusta acá el equipo. Jonathan Rosas para la segunda parte. Pierde a uno de los centrales. Tiene que reacomodar ahí la línea. Porque reiteramos, esta debe ser la última jugada del primer tiempo. Va a venir el centro, la pelota allí cerrada, el desvío allí del jugador Andrés González. La pelota se va por encima y termina la primera mitad de este interesante partido, entretenida primera parte, en donde Doral Soccer Club y Miami Zone empatan a uno. Valen los goles de Randy Mota apenas al minuto 6 para abrir el marcador y el tanto de Lazardi al 36 para poner el 1-1. Recuerden la expulsión por parte de Guevara, que deja al Son con uno menos para el complemento. Nosotros vamos a aprovechar para establecer una pequeña pausa y al regreso tendremos los siguientes 45 minutos de este 1-1 entre Doral y Miami Zone. We'll be right back.
Thank you.
Arranca la segunda mitad, comienza el segundo tiempo de este partido, empate a uno entre Doral Soccer Club y Miami Sun. El ingreso de Ángel El Bochi Hoyos, la novedad por parte del equipo del Sun, con el número 19. Recuerden que la expulsión de Gabriel Guevara, terminando la primera parte, tiene este conjunto, al Sun, con uno menos. También Juan Ornelas con el número 11 ingresó, lo vemos allí. Ya tocando la pelota Ornelas, con las variantes habituales, la salida de Maxarella, jugador con el número 7, Ornelas va a ir a ocupar su posición. Mientras tanto Arango, subiendo por el costado izquierdo ahora, balón nuevamente para Arango. Corta allí de cabeza de Santi, para que ahora Doral trate de iniciar su ataque. Por el centro, quien la tiene es Robin Capote. Balón atrás, Santi, para Capote, al centro allí, donde está la figura de Rossi. Ya habíamos dicho que Ornelas ingresó por Maxarella y Ángel El Bochi Hoyos lo hace por Pacho del Valle, el número 10. Las dos modificaciones por parte del conjunto de Miami Sun. La tiene Lazardi. La atrapara del Toro. Lateral favorece al Sun. Empate a uno. Es un resultado que dentro de todo, si bien Doral sigue allí en la pelea, un resultado que ante el líder puede ser visto como positivo. Después decíamos que en el cronograma, en el calendario, Doral Soccer Club va a enfrentar a dos conjuntos que están en la parte baja, que ya no tienen opción de clasificación, que es Flames, que apenas tiene 3 puntos. Esos 3 puntos lo vimos a través de Topside Agency ganándole a Soldiers en la sorpresa de aquella jornada 2-1. Y también van a enfrentar a ISA.
un conjunto que tiene 4 unidades. Es decir, en el papel son 2 encuentros que Doral tiene que sumar de a 3. Levanta ahí la bandera. Así que Maxarella salió del partido. Salida de Del Valle, Ornelas con el número 11 y el ingreso del Pochi Hoyos. Cambios habituales. Ya recordábamos que Hoyos hace una semana marcó el gol que le dio los 3 puntos al Son. Bueno, desde Venezuela, ¿no? Desde el estado Táchira, el papá de Héctor Berrío. Nos envía saludos José Alexander Berrío. También por acá desde Maracaibo. Un abrazo al equipo de Miami Son. Un abrazo para Héctor Berrío, José Armando Díaz, que también se comunica y usted lo puede hacer. Suscríbase a través de Topside Agency. Recuerden activar las notificaciones para que esté al tanto de cuál será nuestra próxima transmisión de la UPSL, bien sea la División Premier como la First Division. No hay actividad este fin de semana, ¿no? En lo que respecta a la UPSL. Arango, ingresando al área. Arango, el centro allí. Aparece Alex y controla de muy buena manera el centro allí hacia el primer palo. Una de las pocas veces que hemos visto a Arango subir tanto en el terreno de juego, incluso llegar a esa última línea y meter el centro. Intenta Doral. Levanta la mirada del toro, el corte de Ramírez. La pelota que buscaba era Andrés González. Labrador al centro con Iñaki. Arango. Iñaki ha tenido que retroceder un poco más con la expulsión, con uno menos. Plantarse prácticamente allí delante de una línea de 3 que se mantiene en el fondo. Robin Capote ingresando al área. Y está Robin, va a meter el centro, la pelota cruzada. Se pasea allí, la tiene Lazardi. Metiendo al centro el despeje de Ramírez. Otra buena insinuación por parte de Doral. La tiene González. Doral al ataque. El remate se va desviado. Buena la insinuación nuevamente por el costado izquierdo. Desde ahí hizo mucho daño Doral en la primera parte. E insiste, comenzando el segundo tiempo. Salzón, el toque de Rivas, Labrador, al centro para Arango, toca de primera, tratando de despejar del toro, recibe ahí la infracción, la falta, y terminó enredándose, tropezando, hubo mala intención por parte de Rivas. Pelota para Rossi, Gianluca, Santi Saavedra, atrás. Rossi, el toro, se la pide David atrás. Tiene que ir a él para tratar de desahogar ahí en la salida. Santi se acomoda, busca el pase, tiene que ir hacia el toro. Levanta la mirada, a lo largo. Arriba Ramírez para cortar. La recuperación es para Santi. Mala la entrega ahora. Estrellándose allí con el jugador Hoyos. Bien ahora Santi. Trata de llegar. Se barra allí con todo. García para enviar al lateral. Como era de suponerse. Y con ese jugador de ventaja sobre el terreno de juego. Miami Son espera mucho más atrás, se resguarda bien, se protege bien
y trata con el balón de hacer daño principalmente al contragolpe. Hasta ahora este sería el primer empate de Miami Sound en el campeonato. Tiene 9 victorias, 1 derrota. Toca allí de primera, buena la jugada, dentro del área del Toro, busca pegarle, y se quedó el árbitro, no hay infracción. Intenta Barroso ahora llegar, Mota marca la línea de pase, está adelantado, ahora tiene que aguantar y por eso termina perdiendo el balón. Valderrama, para Capote, y está Robin. Robin Capote va al centro, sale Capote, la pierde con García, había logrado deshacerse en el camino de Ornelas, pero García anticipó muy bien. Sebastián vuelve a tener Doral la pelota, la pide a Santi, así él va a la pelota. Valderrama, toque allí de primera, va a meter el centro Santi, rasante, Iñaki el remate allí dentro del área, siendo habilitado por Iñaki, que despejó mal. Un nuevo remate que se va desviado. Oportunidad para Doral, que insiste, que llega, que toca la puerta, pero se mantienen 1-1 en el marcador. Un remate allí por parte de Capote. La presión allí, tanto de Capote como de Lazardi, obliga a esto a que Berrío trate de salir largo, lo va a hacer. Al centro, corte de cabeza de Valderrama. Despeja Ramírez. Randy Mota, Barroso, Ornelas, Hoyos, Ornelas, ahí está Juan, corta bien Santi, pelota que queda para Hoyos. Barroso, Hoyos, Labrador, desde atrás, construye el son. En su ofensiva, Rivas, va Rivas, toca Barroso, levanta la mirada Barroso, el pase allí es para Ornelas, que ingresa por el costado derecho, y está Ornelas, trata de salir, buscar ahí la zurda y recibe la falta, el árbitro dice que no, limpio, parecía que se deslizaba y cometía la infracción, pero terminó simplemente tocando la pelota y cortando. Es ahora el conjunto de Doral con Capote, mete la pelota ahí para González, exigido, no va a llegar. Es Berrío el que toma control de la situación. Y abre ahora para Labrador, decíamos, en la tabla de posiciones. Después del Son está City Soccer, con un punto menos, con 26. Tercero es Plantation, que tiene 25. La diferencia es que tanto City Soccer como Plantation ya han jugado 11 partidos. Este es el número 11. Por parte del Son. Por eso, si el Son consiguiera los 3 puntos, tomaría una ventaja, una distancia de 5 unidades sobre el tercero a falta de 3 partidos. No sería definitiva, pero sí una bonita distancia o diferencia pensando en garantizar uno de los 2 primeros lugares de la tabla. Hasta ahora estaría sumando un punto. El centro, ahí está Valderrama, la baja, la pelota queda allí, el remate, el rechace. Termina siendo allí de Ramírez, que se estrella en su compañero Labrador y se va al córner. No pudo pegarle bien ahí Valderrama, incorporándose al ataque, recibiendo allí. Lo cierto es que vendrá el córner, el tiro de esquina, que es el octavo del partido para Doral. Doral, que actualmente ocupa el 10º lugar con 12 puntos. El centro largo al segundo palo, Berrío, que despeja. Ahí pedían una infracción, pero es que no. Terminó estrellándose con su propio compañero, queda tendido sobre el terreno de juego y va rápidamente el principal, Rodrigo Frías, a ver la situación y cómo está el portero del conjunto de Miami Sound. Así que explicamos un poco, Doral en ese puesto 10. Con 12 puntos, pero tiene encuentros pendientes en relación a los equipos que están arriba. Por ejemplo, el 6º clasificado es Dei Conti, con 16. Luego está Juventus, con 15. Los mismos puntos que tiene Oshias. Strikers tiene 14. Y luego está Doral, con 12. Ya en la parte baja de la tabla, la Academia del Atlético de Madrid, con 9. Isa,
con 4 puntos, International Soccer Association, Palm Beach también fuera con 3 puntos y Omega Select es colista con 1. Y como nota también curiosa, tanto Miami Sun como Doral Soccer Club, ninguno tiene empates en el torneo, que es el resultado que se está dando hasta ahora. Balón atrás, salida por parte de Rossi. El propio Rossi tiene nuevamente la pelota. Tratando de salir con Del Toro, Rossi toca de primera. Puede ser buena esta para el conjunto de Doral. Subida de proyección por la derecha. Va a venir el centro. Pide Santi hacia el balón. Incorporándose al ataque, le va a pegar al arco el remate que se va por encima. Levantó la mirada, vio que tenía una oportunidad y vale el intento, este remate frontal a la portería, pero se va ligeramente por encima. Diez, 12 minutos de la noche. Aquí en Estados Unidos, aquí en Miami, las 10 de la noche es una hora donde la gente está todavía muy activa. Los días son largos, los días son, hay que aprovecharlos al máximo. Y lo observamos acá, prácticamente en el público que está presente, que ha venido a acompañar tanto a Doral como a Miami Sun, ha repartido allí el público. Vamos a ver cuál va a ser la primera apuesta, la primera variante de Doral. Ya 2 ha realizado el conjunto. De Miami Sun. Arango. Cabo Ornelas. Despeja allí el corte de cabeza por parte de Santi. Pelota al centro. Capote. Capote. Sigue Capote, bien el pase, anticipar Berrío para despejar con pierna derecha. Muy atento ahí el cancerbero del Son, que fue figura en la primera parte. Barroso, a Barroso, doble marcado, sigue Barroso, sigue Barroso, sigue Barroso, con velocidad, metió la pierna ahí el defensor a última hora. Pelota para Valderrama, deja seguir, el balón queda allí para Capote. Abre completamente la cancha. Cambiando ahora de perfil. Tratando de salir Doral al centro. Habilitación para Capote. Está dentro del área. La baja Capote. Va a salir Berrío. Bien Berrío nuevamente. Para enviar al tiro de esquina. Atento el cancerbero. Será el 9º córner para Doral en el partido. Gran pase allí. Buena la recepción por parte de Capote. Pero mejor Berrío para enviar el córner. Ahora tiro de esquina. Vamos acá a las indicaciones desde lejos. Estamos en el otro extremo. El propio Jonathan Rosas hablando sobre el trabajo de marca, como en esa última acción donde, a pesar del hombre menos, tienen que mantener principalmente custodiados esas esquinas, esos flancos en donde ha hecho mucho daño la izquierda del ataque de Doral Soccer Club. Centro cerrado, sale Berríos, despejando hacia un lado como tiene que ser. Ahí está Barroso. Jugado hoy un poco más atrás y el partido se lo ha exigido. Mota, Mota, por el centro se la está pidiendo allí Ornelas. Sigue Mota, sigue Mota. Arrastra Mota el balón, pero no podía más. Se le quedó un poco atrás, trató todavía de mantenerlo. El árbitro no decretó la infracción, ni todo lo contrario. Solo quedó un jugador tendido sobre el terreno de juego y decide detener la acción. Decía buena, lamentablemente ahí para Randy Mota, la pelota se le quedó un poquito y cuando trató de picársela, no pudo continuar.
Por momentos pareció una jugada de 2 contra 2 en el ataque de Miami Sun. Estamos cumpliendo el minuto 63. Minuto 18 de la segunda mitad y esto se mantiene igualado un tanto. 2 goles en la primera parte. Toral viene de perder ante Florida Soldiers, su último partido, 2-0. Ellos habían caído también ante City Soccer, 5-0. Todo eso después de haber vencido a Omega 3-0. Por eso es muy importante hoy reencontrarse al menos con los puntos, si son los 3 mejor, claro está, en esa lucha que hemos mencionado. Un equipo que tiene por delante después a Palm Beach y a ISA, International Soccer Academy. Los partidos hay que ganarlos sobre el terreno de juego. Si no, pregúntele a Soldiers aquel día. Incluso el otro día también tuvimos el partido entre la Academia Argentina de Soccer ante Atlético de Madrid. También estaban en el foso y se lo complicó Atlético de Madrid. Terminó ganando, sí, 2-1. Son los partidos hay que ganarlos en el terreno de juego. El bote allí, reanudando la acción. Rossi, la pide Santi, así él va a la pelota, pegado a la raya está Capote, pero va al centro, nuevamente con Rossi para Santi. Cambia totalmente ahora, todavía en su territorio ahora la pelota, el Toro. Le acerca Valderrama, pero toca ahí de primera atrás. Es Valderrama ahora. Le llegó el balón al capitán. Santi por la izquierda. Habilitación para Capote. Capote buscando su perfil. Más al centro. Toque para del Toro. Le pega allí, pero aparece la pierna de Hoyos. Para interceptar y enviar a un costado. Pelota que controla allí Valderrama. Juega dentro del área. Intentar pegarle. Apareció allí muy bien Labrador para cerrar. Abre completamente. Capote la pierde. La perdió allí Capote. Desperdiciándose esta oportunidad. En el cronograma, en el calendario, en los partidos que le quedan a Miami Sun. Después de este. Tiene un partido ante Borsa Lucy, que está arriba en la parte alta de la tabla, y luego tiene que jugar contra Plantation también. Es un partido muy difícil, es un partido cuesta arriba dentro del calendario. Eso es lo que tiene por delante todavía el equipo dirigido por Jonathan Rosas. Ramírez, el toque para Labrador. Mientras tenga la pelota el Son, van pasando los minutos. Y saben que no le harán daño, pero aquí la pierde. La reposición para Doral. Sebastián. Rossi. Ahí está Rossi. La pierde. Cuidado acá porque puede ser para Sony. Jugada de contragolpe. El pase es para Mota. Corre Mota. Sigue Mota. Va a llegar. Va a llegar Mota a ver si ingresa al área. Hay dos jugadores en el área, uno más que se incorpora.
a ver si puede habilitar, está entre dos, lo marcaron bien, sigue Mota, saca uno, saca dos, y termina decretando ahí la infracción, pero para el conjunto de Oral Soccer Club, porque desde el suelo Mota tocó la pelota con la mano. Ahí pareció que en un momento debió haber centrado. Hay mano, la vez que decreta el árbitro, la mano allí en esa última acción, ¿no? La falta de Urbano Sánchez, camiseta número 16. La otra cara nueva del SOM, Urbano Sánchez. Sebastián. A ver, a balón parado, el remate y la pelota queda en el área. Y vuelve ahora Son, Mota completamente solo y trata de ganar la falta. El árbitro dice que no, que se levante. Centro corta allí Ramírez. Capote. A Capote. Va a meter el centro. Pelota larga. El centro, el corazón del área, el rechazo allí. Queda atrás. Santi en el área. Santi. Ahí pareciera penal. Dice que no el árbitro. Dice que no, estaba muy cerca. Dijo que no. Detiene ahora la actividad y va a venir una tarjeta amarilla. La amonestación para el recién ingresado, ¿no? Para Rafael González, recién ingresado, el ingreso por el 30, ¿no? Sebastián Ayón, que ya tenía una tarjeta amarilla. Así que casualmente, los dos, el que salió y el que ingresó, con amarilla por parte de Doral. Esperaba que se recuperara Loureiro, Diego, número 4, pero pareciera que va a tener que abandonar el terreno de juego, al parecer, debido a molestias, algunos calambres para el lateral derecho del conjunto de Doral, así que es sustituido. Número 4, Loureiro es quien abandonó el terreno de juego. Hacer saque de portería al final. Vamos a chequear entonces quién ingresó por Loureiro. Ahí la tiene Rossi. Valderrama, a Capote. A Capote con velocidad, Capote se le quedó atrás un poquito el balón. Capote al centro, Rafael. No le tengo tanta confianza a Tamayo. El centro de Capote y la pelota intersecta ahí Berrío, corta por parte del conjunto de Miami Sun. Dicen Rafita, Rafa González, no Rafael. Pelota para Urbano, no va a llegar, haciendo ahí la cobertura, David. Sí, esta es una indicación, hay dos números 7 por parte de Doral. Estaba jugando el Andrés González, el número 7. Y vamos a ver quién ingresó entonces por parte del equipo de... Por eso es que no los ubicábamos. Veamos un 7 allá
Y el 7 González, que es el que está acá, en el centro. Sí, entendemos que no estamos hablando de la primera división ni la segunda, pero lo que es, hay razón allí, no pueden estar dos jugadores con la misma camiseta en el terreno de juego, el mismo número. Sea, si quieres tener algo coherente y decente, ¿no? No estamos jugando en el patio de la casa tampoco, ¿no? Y esa era la reclamación y es consistente, ¿no? La que tiene el equipo de Miami Sun. Que es la discusión que hay en este momento sobre la raya. Sí, ahí expulsado a alguien del cuerpo técnico de Miami Sun. Entró Cristian Martínez, el que tiene el número 23. Cristian Martínez. Cristian Martínez, el número 23. Desde atrás, el minuto 75 ha perdido algo de ritmo el encuentro. Tornado lento. Mucho mejor fueron los primeros 45 minutos. Cando Doral, aprovechar. Recuerden que tiene uno más sobre la cancha durante todo este segundo tiempo. Tras la expulsión de Guevara. La habilitación en el área. Está Santi y la pelota se le quedó atrás allí. Cornelas, trata de corresponder ahí Urbano Sánchez, la pierde allí con Valderrama, la habilitación es para Martínez, hay falta, trataron de cobrar rápido, el árbitro dice que no, que tienen que cobrar desde el punto exacto allí. Falta allí, Valderrama, que va a cobrar prácticamente solo un elemento en la barrera. El centro allí con doble intención al área. La pelota queda en el área. Peligro, el remate de Berríos. Segundo balón y el gol. Gol por parte de Doral Soccer Club. En esa pelota, balón parado. Nadie rechazó en el área. Y vamos a ver la repetición del gol que tiene Doral al frente. Dos tantos por uno. Rafita marca el gol que le da la ventaja a Doral con uno más en la cancha. Lo aprovecha ahora, le saca rédito a esta situación. Y hasta ahora con tres puntos muy importantes. Ahora el conjunto Doral Soccer Club queda partido, es verdad. Pero consigue el gol a balón parado otra vez. La pelota que quedó allí en el área y que en el rebote, después de una buena intervención de Berrío, Rafita marca el 2 por 1. Ornelas. Viene acá. Para Arango. En la segunda parte ha tocado menos balones. No, prácticamente el Son ha tenido muy poco en la pelota, eso hay que decirlo. Toque de primera, buena la combinación, pero ahí está Alex para controlar. Vean cómo presiona allí. ¡Abre la puerta!
el terreno allí para subir, para proyectarse. El centro, el despeje por parte de Ramírez. Labrador termina salvando. Va a recibir la falta, que es lo que señala el asistente. Vamos a ver cómo trata de cambiar el rumbo de la historia. El Son pierde 2-1, sería la segunda derrota del campeonato. Y para Doral sería dar un salto tremendo en la tabla con 15 puntos y con un calendario, repetimos, que pareciera favorable para tratar de seguir ascendiendo y colarse en la postemporada. Pero este partido no ha terminado. Barroso, la pelota allí, interceptando Santi. Muy buena segunda mitad. Uno de los protagonistas tras esta victoria. Habilitación por el costado. Vuelve a ingresar al área. Hay una situación, remate, la pelota queda allí nuevamente. Cuando parecía que le podía pegar Santi, se molesta porque sí anticipó Iñaki Barroso. Otra vez Berrío, evitando la caída de su valla. El centro cruzado. Se va a perder por la línea de fondo, saque de portería. Peligroso Doral nuevamente. Uy, ahí quedó lastimado Barroso. No, Labrador. Labrador el que quedó lastimado. El árbitro decretó la falta, la infracción. Que le va a quedar también al Son como alternativa de juego. Como posibilidad de tratar de ganar alguna falta también por ahí en el área. Un tiro libre, balón parado. Mientras tanto, ahí está Doral, trata de tomar ventaja, otra vez, la pelota para Lazardi, ahí está en la zona restrictiva, bien allí la cobertura por parte de Ramírez para enviar al costado. Ya con el agotamiento, pareciera que ahora sí se están generando los espacios, esos espacios propios, ¿no?, de la inferioridad numérica, además el cansancio, ¿no?, del partido, el rigor de un partido que ya cumple el minuto 80. Lateral. El pase atrás para Valderrama. El Toro. Trata y Mota de presionar, sale bien ahora por el costado. García al centro. Corte de cabeza por parte de Ramírez. La baja Arango. Ahí está Arango. Habilitación para Ornelas. Juan Ornelas. Nuevamente para Arango. El toque allí es para Hoyos. Subida de Ramírez. A meter a Mota. Baja con el pecho. Ahí está Randy. Labrador. Retrocede un poco más. Ahí está Arango. García. Alejandro. Toca el centro. El pase es malo. Esta puede ser para Doral. Jugada de contrapié, de contraataque. La tiene ahí Lazardi. Lazardi. Lazardi va a ingresar al área. Ahí está Lazardi. Bien marcado por García. Sigue Lazardi, pero la pierde. Le cayeron dos. Y no tenía oportunidad ni siquiera de alimentarlo. Cerraron bien. Ahora es el conjunto de Miami Zone. Ornelas. Labrador, desde la izquierda, centro con Arango, a ver lo que puede hacer Arango, con ese balón largo, el corte, será que el balón va a caer, todavía para el Son, no llega, el pase era exigido para Hoyos, el pase era de Iñaki Barroso.
Saque lateral. No se apresura, ni mucho menos. Tiene la ventaja. Están ganando el partido. Un buen partido de Doral, hay que decirlo. El líder del campeonato, más allá de estar con uno más durante todo el segundo tiempo, cuando estuvieron 11 contra 11, Doral realmente se vio muy bien. Estuvo abajo desde el minuto 6, remontó. Y aquí tiene una ocasión de ampliar la distancia. El remate cruzado y la pelota que se pierde nuevamente muy cerca de la portería de Berrío. Ya decíamos hace poco que comienzan a generarse más espacios. Ya no cierra de la misma manera Miami Sun. Y al subir para tratar de buscar el empate, se observa ese boquete allí defensivo. Y esto lo puede aprovechar Doral para aumentar la diferencia. Desde atrás, plantado allí, oportunidad para el conjunto de Doral, balón al área, buscaba allí a Daniel Lazardi. Sornelas ahora para el conjunto del Son, tiene que aguantar la pelota y no puede, la pierde allí Urbano Sánchez. Estamos a poco más de 5 minutos para cumplir los 90. Pase el agregado que quiera dar el principal que nos queda de este partido. Hasta ahora con triunfo para Doral, Soccer Club, 2-1. Hoyos. Cierra muy bien Doral. No está regalando ningún espacio, ni mucho menos. Por eso tiene que tratar de ir hacia atrás. Iñaki, hoy ha jugado el partido en un terreno que no es el habitual muchas veces para él. Y esta hornera es el remate que se va a ir por arriba. Trató de buscar el perfil zurdo y ese disparo que se pierde por encima del travesaño. Saque de portería. Toca bien, ahí está Franco. Tocando bien el equipo de Doral. Pase exigido. Y ahí Ramírez que va hacia atrás a su portero. Que despeja. Y va a levantar. Quizá está número 7 González. Sigue ahí la disputa. Balón allí, la falla. Cuando parecía una ocasión allí privilegiada la posición allí de Cristian Martínez. Por lo pronto, Urbano. La va a perder en el choque. Deja seguir el árbitro. Ornelas. El pase que tuvo ahí a Del Toro en el camino para evitar la habilitación que buscaba allí el jugador Rivas. Toque por un costado nuevamente para Doral. Con calma, tiene la ventaja en el marcador, Franco atrás, Gianluca. Luca Rossi, balón desde el fondo, la salida por parte de David. Este largo, corto, Urbano. Hoyos, metió atrás para Ramírez.
ver cuánto queda en el tanque. Ahora el equipo de Doral la pierde. Arango se ha adelantado sobre el terreno de juego en este instante. Está jugando mucho más como uno atacante. Ven, ahí es el que va a presionar a El Toro. Junto a Mota, va nuevamente Arango. Fíjense allí, es el movimiento, el cambio táctico allí del Son para esta recta final. Ornelas es el que ha ido hacia la posición de Arango, hacia atrás. Pero necesita que lo alimenten y es lo que no ha ocurrido. Aquí bien ahí Urbano para cortar la pelota que buscaba Martínez. Va a venir una modificación por parte del conjunto de Miami Sun, la última del encuentro. La salida del propio Urbano Sánchez, que abandona el terreno de juego. Prota va a ir al córner, nuevo tiro de esquina, el décimo del partido para Doral. Décimo del partido. No hay prisa, ni mucho menos. Ahí aguantando la pelota sobre el banderín de córner. Martínez. En el entrevero allí, la pelota no abandonó el terreno, sigue allí. El árbitro sentencia. Escuchábamos acá al asistente, ¿no? A Vanessa Frías, que decía que la pelota estaba adentro, que no había abandonado el terreno, pero después hubo una infracción. Poco a poco llegamos al minuto 90 de partido. Quizás jugaremos tres minuticos más, dos, tres minuticos. Vamos a ver lo que nos da el principal. Sigue allí, aguantar la pelota. Va a quedar ahí en la raya, esperar. Hay lateral. Al final lo gana acá el Son, que sabe que le queda muy poco. En ingresó recientemente el número 17, Carlos González. Arango gana desde arriba. Hoyos abre para Labrador. Puede ser una de las últimas del partido. Ahí está Labrador. Lo cierran muy bien allí. No pudo desbordar. Y luego el retroceder tampoco tuvo algún compañero en posición para habilitar. Labrador nuevamente con el balón. Lota para Hoyos. Ahí está Hoyos. Toca para Ornelas, el pase atrás, Barroso lo recupera. Va a venir Barroso, el centro. Lo despeja allí, de buena manera, la pelota sigue por el aire. Derrama, corte allí para Hoyos. Taconcito para Ornelas. Ornelas, el pase allí que buscaba a Randy Mota, pero intercepta muy bien Doral. Aguanta ahí Lazardi. Recibe la infracción, la falta. Y ahí se va a quedar también unos segunditos más. Hay dos jugadores de Doral sobre el terreno. Santi, que es el que está un poco más atrás, y el que recientemente recibió la infracción, Lazardi. Más porque ya estamos en el tiempo agregado del partido, minuto 92. Así que Doral está consiguiendo lo que sería su quinta victoria del campeonato. Llegaría a 15 puntos. Esta sería la segunda derrota para Miami Sun. Despeje allí por parte de Alex. El testarazo, el cabezazo al final por un costado lateral. Lo va a presionar hasta el último. Es Mota el que va a buscar el balón, porque aquí los que están apresurados es el equipo del Sun. El pecho la baja Martínez y despeja hacia el otro lado de la cancha. Labrador tiene que ir a su portero, a Berrío. Se complicaba ahí, no, lo logró, asustó un gentío, Berrío. Ramírez, Julián,
Tiene que meter el balón largo. No queda otra. No queda mucho de partido. Ahí está Franco. Aguantando Labrador. No va a llegar. Saque lateral. Estamos ya a disposición del principal Rodrigo Frías para poner punto y final a este compromiso desde acá, desde el UPSL Stadium. Y en este preciso instante, el árbitro principal decreta el final del partido. Victoria para Doral Soccer Club, 2-1. Viniendo de atrás, tras el tanto de Mota, comenzando el partido en la fracción 6, los goles de Lazardi y de Rafa González en el complemento, con uno más en la cancha, le dan 3 puntos a Doral Soccer Club. Así que 15 puntos en la tabla de posiciones, queda Riverson, sigue siendo líder, se mantiene con 27 unidades, segunda derrota del campeonato. Nosotros vamos a ir a una pequeña pausa. Al regreso tendremos mucho más de esta transmisión para cerrar esta victoria de Doral Soccer Club 2-1 sobre el Miami Sun.
Thank you.
Estamos con mucho más en esta cobertura post partido, en la victoria de Doral 2-1 sobre el conjunto de Miami Sun. Daniel Castillo es parte importante de lo que es la formación de este club y son 3 puntos valiosos, ¿no? Porque viendo el calendario de aquí en adelante, pareciera que es un calendario favorable para ver si el equipo se puede meter en playoff. Sí, veníamos de unos juegos muy irregulares, ganamos, perdíamos, sumábamos 6 puntos, luego veníamos cayendo y sabíamos que entraron 2 semanas con 4 juegos y que el de hoy era especial. Era especial porque Miami Sun, sabemos que es un equipo que encaja perfectamente en esta liga, que puede venir muy mal y te hace un muy buen juego, puede venir muy bien, como hoy, vienen de ganar, no sé si ellos han perdido en el campeonato, y no se les dio porque nosotros, como yo le dije a los chicos, nosotros decidimos quién juega juego tras juego, a veces no salen las cosas, a veces no. Yo confío en mi equipo, confío en el trabajo que venimos haciendo, el coach Alfredo, el coach César y mi persona, sabemos el potencial que tienen los chicos y si ellos lo ponen dentro del campo, vamos a lograr este tipo de resultados. Que ojo, sí, ganamos, pero no me voy conforme, porque tuvimos muchas chances para poder tener un marcador más holgado y estar más tranquilo al final del partido. Además, con un jugador más durante todo el segundo tiempo, el equipo, pero al final de cuentas, termina siendo un resultado favorable en lo anímico, ¿no? El envión, el equipo había tenido, como tú decías, resultados irregulares, pero hoy defendió mejor y supo reponerse de un gol muy temprano, ¿no? Recibió al minuto 6. Sí, esperábamos, sabíamos cómo iban a jugar, sabemos que tienen laterales que proyectan muy bien por las bandas, que finalizan muy bien, o simplemente jugar en el medio donde ellos triangulan muy bien, como podías ver, podía aparecer Arango de 5, luego podía llegar Iñaki, después luego podía llegar Pacho, y se rota muy bien para finalizar con un pase filtrado a buscar a Randy, que sabemos que es su referente de área, muy rápido y con buena definición. Le salió una, pero nosotros seguimos confiando. No pasa por si recibimos un gol o otro, nosotros seguimos haciendo nuestro trabajo, y como muy bien dices tú, anímicamente los chicos se van muy contentos, y excelente de cara hasta el final del torneo con 3 juegos más para sumar, llegar lo más alto posible para lo que serán los playoffs. Bueno, Daniel, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Felicidades gracias por lo que fue la victoria. 3 puntos valiosísimos, llegan a 15 en el campeonato y de esta manera ascienden en la tabla de posiciones. Nosotros ponemos punto y final a la transmisión de hoy, pendientes allí de Topside Agency para lo que será nuestra próxima transmisión de la UPSL.